Muy buenas amigos, bienvenidos a Lawgivers. Aquí estamos de nuevo después de mucho, pero mucho, pero mucho tiempo. Y después del vídeo, si tenéis paciencia, los que queréis quedaros hasta el final, eh, bueno, pues os explicaré la ausencia eh, porque muchos, muchos me lo habéis preguntado. Entonces, bueno, pues no, no voy a dejaros con la duda. Ya os lo he contestado de hecho en algunos comentarios. Y bueno, aparte de agradecer. Todo el seguimiento que habéis tenido durante este tiempo de ausencia, eh, bueno, pues eh, os voy a explicar el por qué he estado tanto tiempo sin, sin subir vídeos, ¿no? Eh, deciros que estoy bien, que, bueno, que, que no hay ningún problema de salud, ¿no? No, no os preocupéis. Y nada, eh, os voy a dar decir una cosa, porque, bueno, hoy vamos a jugar a Low Givers. De, después de mucho tiempo. Pero me gustaría preguntaros, porque no voy a poder subir vídeos muy a menudo. Aparte de esta serie, de esta miniserie que aviso que tampoco hay muchísimo más que subir, ¿vale? De que comentar sobre el juego. Eh, deciros que quizás eh, va a dar para dos, tres capítulos más como mucho este, este juego. No puedo actualizarlo. Entonces, eh, porque no tengo internet, ¿vale? Entonces, pues, pues eh, no me va a dar para mucho más hasta que pueda hacerlo. Bien, entendéis, imagino que el, el problema, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a seguir porque había cosas que hacer, ¿no? Eh, daros a elegir, de todas formas, eh, por si me apetece o puedo subir eh, uno de estos juegos, si queréis que siga la serie de Ringworld o que empiece otra nueva, hay un juego que se llama Celeste que también tengo, no sé si me deja jugar sin internet, eh, lo puedo intentar, la verdad es que no lo he probado y me llama mucho la atención y me gustaría jugarlo en algún momento, ¿no? Porque he visto algún algún gamer jugar también al respecto y bueno pues, pues hoy preguntaros si os apetece que suba Celeste que es un juego bastante complicadillo de, de plataformas 2D y eh, tengo otro juego que me gusta mucho ya sabéis que me gusta si no lo sabéis os lo digo me gusta mucho la temática de futurista o ciencia ficción o del espacio y hay un juego que se llama Surviving Mars que me gusta mucho es de estrategia de, bueno, pues la Tierra decide mandar una misión a Marte, como va a pasar en un futuro, y eh, los, todos los pasos para que eh, se habite Marte, pues se, da, se pueden dar en este juego y está muy bien. Entonces, repito, para que me digáis en los comentarios, eh, aparte de seguir subiendo esta serie hasta que no quede nada más que subir, ¿eh? Eh, Ringworld... Seguir la serie que teníamos o comenzar otra nueva, lo que vosotros me digáis, Celeste o Surviving Mars. Todos no puedo, pero elegid uno, el que, el que más os guste. Bien, pues dicho esto, seguimos. Eh, dos cosas. Eh, estábamos ahí con un 23,97% de, de apoyo, muy bueno, por cierto. Y eh, además estábamos pagando un, un préstamo, un crédito, ¿no? Eh, vamos a verlo. Bien, el préstamo, bueno, nos queda muy poquito que pagar, la verdad, el. El tema es que creo, que. creo que es esto, ¿eh? A ver, un momento. Sí, nada, nos queda esto y menos. Entonces, bueno, estamos a punto de pagar el préstamo y eh, quería ver. Mmm, el, a ¿Por qué decide la gente? ¿Qué es lo que. bueno, nos llevamos prácticamente mal con todas las formaciones políticas. Eso es debido a nuestras políticas radicales, ecologistas. A ver lavar dinero negro no tenemos dinero negro somos un partido muy limpio no tenemos corrupción bien entonces eh, a ver qué es lo que dónde se ve eso dónde se ve el apoyo de la gente a los partidos políticos diferentes aquí Uy, me va espero que no me pete fuera Vale, aquí, bueno, hay un 28,5% de apoyo a los ecologistas, es decir, de 316 de población que tiene la Alemania, eh, según el juego, bueno, pues hay un 90 que apoyan a ecologistas. Nosotros somos unos radicales ecologistas, es decir, deberían, en principio, de eh, apoyar el 28,5%. Vamos a pelear con, con eso. También somos nacionalistas, ¿vale? Entonces, eh, hay un 12,3% que apoya a 36 que apoyan a, a los nacionalistas. Por el resto, conservadores, capitalistas, bueno también somos globalistas, que hay un 11,4%. Una vez analizado esto, eh, vamos a ver el dinero que tenemos... Es que el dinero que tenemos ahora mismo es muy poquito. Vamos a ver si aguantamos y no perdemos mucho hasta que nos repartan la pasta. vale Aunque vamos a ver si podemos... Uh, nuestro líder pueda dar en un medio de comunicación... Por ejemplo, en prensa, no, cuesta muy caro. No tenemos dinero. Aquí, sí, sí podemos. Venga, pues... Ok. Sí. Hola. <laughs> Espero un momento. Alexander, eh... 26 tenemos 29. ¿Cuál es el problema? ¿Que no quiere o okay. qué? No quiero lavar dinero. Fuera. Da igual, empezamos una manifestación, ¿eh? Si no me dejas hacer esto. Pues nada, pues empezamos una mani. Venga. La protesta va a ser. de tres días. No nos deja. Ah, vale, ya. Ya entiendo. Estaba yo flipando. Es que hace tanto tiempo que no juego. Pero no juego a nada, ¿eh? No os creáis. Hay un juego que, con el que juego mucho. Lo que pasa es que paso de subirlo porque. ¿Por qué no? Porque requeriría muchos vídeos y, y tal. Yo no soy muy aficionado al fútbol, pero hay un juego que se llama Fútbol Manager, que lo conocéis seguro, seguro, es un de gestión también, pero de equipos de fútbol. Tampoco soy muy aficionado al fútbol, pero en ese juego me encanta. Entonces, eh, me paso, si juego a algún juego casi casi, que es ese? Fijaos lo que os digo. Venga, seguimos para adelante. ¡Eh! Estamos subiendo las encuestas. ¿Por qué? No lo sé. Ahora bajamos. Seguimos subiendo, Vengo, sube, sube. Bien, bien, bien. No sé qué está pasando en los otros partidos. Se están hundiendo un poco. Quizás sea porque nos están apoyando. No, pues, pues no. No, no. De hecho, los capitalistas, en todo caso, son los que están. Bueno, a ver qué dice. Alemania tiene problemas en el presupuesto. Fantástico. ¿Qué quieres que te diga? A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Aumentamos la felicidad. No tenemos un duro. Eh... Bueno, vamos a. No sé lo que hacer. Si alcanzar el presupuesto, aumentar la felicidad, redactar y aprobar una ley. En principio, lo más fácil sería redactar y aprobar una ley. Uh, o abolir un impuesto es que lo de abolir un impuesto teniendo problemas de presupuesto en Alemania va a ser que no entonces vamos a redactar y aprobar una ley tracatra venga ¿y cuál ¿cuál hacemos? venga sí por supuesto que vas a ser tú Julián sigue siendo el mejor a ver control de la contaminación Mm. Impuesto de circulación, reduce la felicidad. Eh, límite de emisiones de los vehículos. Límite de emisiones de los vehículos. Venga, vamos a, a por ello. Nos apoyarían también los conservadores. Es muy complicado de sacarla. ¿eh? El impuesto de circulación, más complicado todavía. Control de la contaminación atmosférica, complicado. Vamos a, vamos a hacer algo que podamos hacer. Esto no nos apoya ni Cristo. Financiación de los partidos, paso. Impuesto sobre el café. Eh, paso. Impuesto sobre el suelo. Paso. A ver, a ver qué podemos hacer. ¿Legalizar el juego? No. No, no. no, no, tampoco veo la necesidad. Libertad de prensa está bien. Ah, no hay libertad de prensa. Y todos los partidos están en contra de la libertad de prensa. Fantástico. Muy bien. A ver, más o menos como en la vida real. A ver, ¿qué es esto? Liga de fútbol, les gusta a ciertas personas. Mira, pues... Habíamos dicho que el impuesto sobre el café les, les molaba, ¿o qué? Pues no sé por qué. La edad mínima para votar. Esto no les mola. Impuesto sobre el suelo. Pues vamos a hacer un impuesto sobre el suelo. Sí. Ahí no puedo. Bueno, a ver, vamos a pasar un... Ahora lo hacemos. Impuesto sobre el suelo. A ver, Julián. Impuesto sobre el suelo. Sí. Venga, tiene un chavo. Pero no contabais con mi argucia, ciudadanos de Alemania. A ver, eh, eh, el DUD eh, ha subido bastante. ¡Ostras! ¡187 pavos! No sé lo que son, si millones, si, si miles de, mi, de millones. 100, 187 Miles de millones de, de marcos alemanes que hemos abandonado el euro. A ver, no, no es broma, ¿eh? Bueno, y vamos a ver si ganamos las elecciones, ¿no? Venga. ¡Uy! ¡Qué poco ha faltado! 25,44, los mejores o los ganadores en este caso son el CDU, ¿vale? No sé qué tipo de políticas están siguiendo, la verdad ninguna a favor nuestra desde luego pero los dos los dos partidos que menos afiliación eh, tienen con nosotros que son el CDU y el FD que son anti, anti bueno, anti todo básicamente son porque solo quieren eso a favor de nada no he visto que estén a favor de algo en concreto el, bueno pues son los que más votos tienen pero tenemos los mismos el que ha bajado le he comido terreno muchísimo ha sido el partido de eh, socialdemócrata que ha bajado uno que se lo he comido yo, pero claro, se lo he comido yo. Eh, yo había votado por el candidato socialdemócrata, ¿no? La, la última partida, creo. Bueno, seguimos, venga, va, vamos a continuar. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Subsidio familiar, hombre, bueno, pues, dada la situación. Uh es que claro, si lo aprobamos el subsidio familiar nos quedamos sin dinero en Alemania será positivo pero si no lo aprobamos la gente nos va a mirar mal uh, no sé qué hacer como, como los dos partidos dominantes no lo van a aprobar le voy a dar a aprobar en plan, ah pues se va a aprobar eh, muy bien <laughs> vale, pues nada Tú, ¿a quién le damos? Es que quería que se muriese Sofía, ¿no? Si no recuerdo mal. Marlene, vamos a apoyar a Marlene en este caso. Eh, sí, sí, Marlene. Eh, asesinar. Es que suena como muy feo, ¿no? Lo de, ases lo de asesinar. Sí, quiero apoyarte. Eh. Quiero apoyar a Marlene. Venga. No sé, no sé. No sé lo que he hecho. No apoyo a ninguno de los dos, la verdad. Servicio postal. Abolemos el servicio postal. Sí, <laughs> sí, ¿por qué no? Venga, fuera. No queremos el servicio postal. ¿Para qué? Tenemos correos electrónicos. ¿Para qué queremos correo ordinario? La paquetería de ama. Eh, Perdona. Vete tú a por ella. Te vas a, a, a Illinois a, a, a por el paquete, hombre. Ya vale. ¿Qué es esta comodidad? Venga, límite de mandato para el canciller. Hombre, a ver, un límite de mandato debería de haber, ¿no? En plan de tengo poderes ilimitados. No, eh, no, no, no. Muy bien, eh, pues no ha salido, no se ha aprobado, por el motivo que sea. Venga, eh, impuesto a la contaminación. ¿Pero quién quiere ponerle un impuesto a la contaminación? Está contaminando, lo he visto, pues cóbrale el impuesto. ¿Qué es eso, hombre? Eh, ¿Lo abolimos? No, eh, lo vamos a mantener porque es lo que querrían nuestros votantes. Para eso nos han elegido, ¿no? Para que eh, mantengamos este tipo de, de cosas. Muy bien. Seguimos otro día más. ¿Qué se ha descubierto? El puerto. Tasa portuaria. Referéndum. Licencia de taxi. ¿Qué tendrá que ver con el puerto? Nada, pero bueno. Desastre marítimo. Bueno, habrá que poner otra ley entonces respecto al puerto. Tú no puedes. Venga, Tim. Te toca a ti. El puerto. Licencia de conducción. Licencia de taxi. ¿Qué le pasa? ¿Están todos a favor? Venga, yo también. Vamos a, vamos a poner la licencia de taxi. Y más cosas. Eh, este va a ser Nora, la persona que, que lo va a proponer. Referéndum. ¿Qué es esto? ¿Están todos a favor del referéndum? Vale, me gusta. Me gusta la idea que haya un referéndum ciudadano. No sé si me han votado para esto, pero, pero yo lo voy a proponer. Claro que sí. Venga, va, vamos, vamos por orden, porque si no. A ver, la idea, la idea es subir esto a un 26%, que es lo que. Venga, eh, eh, impuesto sobre el suelo, por supuesto, lo hemos propuesto nosotros, ¿no? Ahora nadie va a querer, por favor. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, se aprobó! ¡Uhú! Bueno, ¿y qué? Esto. Legalización del juego. Legalización del juego. Pues mira, vamos a. ¿Quién lo, pro... lo propone esto de legalización del juego? ¿Tú? ¿Estás legalizando el juego? Vamos a probarlo. Me da igual, me da igual que se legalice el juego. Es que no sé si lo he propuesto yo, la verdad. No. <laughs> Está claro que no lo he propuesto yo. Vamos a hacer otra, otra ley, ¿no? Eh, Julián. Venga, eh, libertad de prensa. Es que por, ¿por qué? ¿Por qué nadie quiere la libertad de prensa? Tasa a, tasa portuaria ¿por qué? Tasa aeroportuaria. No entiendo por qué vamos a cobrar una tasa aeroportuaria. Ya tenemos mira tenemos tres estamos eh, prohibición de las armas. Uh, no van a querer. Tasa de autobús escolar. No, pero a ver, límite de las emisiones de los vehículos. Esto es lo que le interesa a mis, a mis votantes. Impuesto de circulación. No, 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 no. Esto, esto, esto. Venga, esto es. Lo vas a sacar adelante, ¿eh, tío? Venga, vamos para allá. Muy bien. Licencia de taxi. Por supuesto que vamos a aprobar la licencia para los taxistas. ¿Qué es esto, hombre? ¿Cómo están conduciendo con Ubers? ¿Eh? Aquí estamos. Lo, lo, eh, lo hemos prometido y lo hemos llevado a cabo. Claro que sí. Y también vamos a mmm, ir a los medios, por ejemplo, Alexander va a ir a los medios, a... ¡Uy! A Bayer 5, claro que sí. Y... bueno, esto después, después, ya, ya iremos, ya iremos. Venga, muy bien, oye, poquito a poco, estás autobús escolar. No, 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 ¿qué estás diciendo? Nosotros nos negamos a que esas cosas se propongan en, en el Parlamento, no queremos... Vale, eh, muy bien, lo hemos logrado. Estamos bajando, ¿eh? ¿eh? Referéndum, queremos aprobar los referéndum. Yo y todos los partidos, venga. Ah, uf, maravilloso. O sea, que ha salido adelante lo de los referéndum, queredme, o sea, queredme mucho. A ver, eh, queremos... Eh... Alcanzar el presupuesto de menos 60, no de menos 80. ¿Y cuánto nos das 20 de menos 60? Yo creo que podemos hacerlo. Venga. A ver, ¿qué queremos? Queremos en los supermercados... Uy, le he dado a los supermercados. Pues nada, venga, vamos todos a comprar al supermercado. Muy bien. Límite de las emisiones. Esta es importante. Venga, vamos a ello. Eh, Aprobamos. Claro. <laughs> no, nos vamos a quedar sin aprobarla. Venga, venga, vamos, vamos. Esto es como un partido de fútbol. No, pues no. No han querido aprobarla. Necesitamos un poquito más de apoyo. No pasa nada. Eh, absolutamente nada. A ver, necesitamos que Alexander vaya de nuevo a la prensa. Eh, y, y diga cosas, cosas buenas. Pero lo necesitamos como agua de mayo, además. Bueno, venga. ¿Estamos a punto de conseguirlo? Quizás estamos a punto de conseguirlo del presupuesto, menos 82. Los que estáis viendo esto por móvil, desde luego no vais a ver mucho. Pero bueno, va. Vale. Deber de estampillas. ¿Esto qué significa? Que no nos gusta. Nosotros no nos gusta eso del deber de las estampillas. A mí, esto de que no hemos anulado el servicio postal. Es que. ¿Para qué queremos más estampillas, hombre? Declinar, claro que sí. ¿Quién quiere estampillas? A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo votarás en las próximas elecciones generales? Pues desde luego a nosotros el 25%. Pero los amarillos están subiendo bastante. Se ve que, que le está molando a la gente lo que están haciendo. No sé, no sé. Me parece a mí que, que no, ¿eh? Impuesto de la circulación. A ver, ¿quién no va a querer un impuesto para la circulación? los ciudadanos por ejemplo pues vale muy bien el Partido Socialista por ejemplo no lo quiere eh, oye oye protec protección de las variedades vegetales quién lo quiere quitar tú no los amarillos por favor no me seas agorero muy bien claro que se mantiene claro que se mantiene a ver qué prometo puedo prometer y prometo a ver, aumentar la felicidad Aumentar la felicidad. Eh, aumentar la felicidad. Claro que sí. Vamos a aumentar la felicidad. A 3. Si sí, no? Si el caso es que quiero ganar las elecciones. Si no... El objetivo era ese, ¿no? Del juego. A ver, a lo mejor... Eh, a lo mejor en esta partida lo hacemos. A 4, a 3. Venga, va, vamos a prometerlo. ¡Dios! 26,42. ¿Por qué? Hemos, uah, hemos alcanzado el presupuesto de menos 60. Estamos en crisis todavía, pero ¿eh? estamos mejorando. La crisis está empezando a terminarse. Claro que sí. Bueno, 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 casi ganamos. Casi tenemos nueve, pero el resto se van hundiendo poco a poco. Le vamos comiendo terreno al Partido Socialista, nos quedamos sin apoyos. Y los amarillos siguen siguen para arriba. A ver, ¿qué es esto? Bibliotecas públicas. Bibliotecas públicas. A ver, ¿qué hacemos? ¿Las mantenemos, no? ¿Las bibliotecas públicas? Hay que mantener esas cosas. Hombre, si no, la gente, ¿qué va a hacer? Hay una empresa en Internet que da libros PDF. Vale, que sí. Eh, se han mantenido, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Esto qué era? Prohibición de armas. Hay un referéndum. Me parece muy bien. Ah, o sea que ahora puedo hacer referéndums. A ver, ¿eso es verdad? Bueno, la verdad es que está habiendo muchas cosas nuevas. Todo hay que decirlo que. Control de la contaminación atmosférica. Nos van a mandar a paseo. Eh, a ver, ¿Qué hacemos? Es que mientras estos dos partidos, el verde y el amarillo, tengan ahí su, su poder. Parques nacionales. Esto les va a molar, ¿no? No. ¿Qué coño les va a molar? A ver, queremos cosas que den felicidad. Por ejemplo, subvenciones a la cultura. Vamos a intentarlo. Claro que sí. No, espera, espera. Lo he puesto demasiado lejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No es demasiado. Nunca es demasiado tarde. Y vamos a intentar eh, por medio de Tim. 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 El impuesto del café. ¿Esto les molaría? ¿El impuesto del café? Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ponerle un impuesto al café, claro. Eh, todo lo que sea ganar dinero, bienvenido sea. ¿A ver a quién elegimos? Hombre, a ver, yo voy a votar a mi, a mi propio. ¡No me digas! Eh, ¡Espera, espera, espera! ¡Uy, uy, uy! No, casi, casi. Alexander cae bien, pero no tanto, ¿eh? Cae mejor Marlene. Marlene, por cierto, que ¿cuántos años tiene? Uy, 42. <laughs> tiene más años Alexander. Bueno, pero que sepáis, alemanes, que somos muy ecologistas y muy nacionalistas. Y vamos a por los eh, capitalistas, bueno, la verdad es que eso nos da igual, a por los conservadores y a por los globalistas, que son mala gente, los globalistas. Claro que sí. Vamos perdiendo apoyo. ¿Qué os esperabais? A ver qué quiere la gente. Prohibición de las armas. La gente quiere cuchillos a su casa. ¿eh? Quiere, llevar, quiere llevar pistolas de bolsillo en, en los calcetines, donde no se vean. No, quiere sacarlos de los calcetines y llevarlas en la mano. Claro que sí. A ver, pues no, no han conseguido. Quien fuera que haya propuesto eso, no lo ha conseguido. Pues sabes lo que te digo, que vamos a iniciar una protesta. Pues no, no porque necesito dinero para las elecciones. ¿Qué he hecho? Aumentar la felicidad a tres, si es que somos los mejores. A ver, ¿no os lo había prometido? Claro que sí. Si os lo prometo es porque, porque lo puedo cumplir. Subvenciones a la cultura. Vamos a probarlo. Por lo menos que la gente sepa que hemos intentado por ellos hacer cosas. Lo que pasa es que los amarillos no nos dejan, porque he visto cosas rojas ahí. ¿Qué no lo quieren los amarillos? Límite del mandato para el canciller. Ya sabéis que yo estoy... Pro con la democracia, queremos limitar todo el poder. ¿Vale? Los socialistas no, no les gusta la idea. No les gusta. Somos los únicos que apoyamos esas tonterías. Los únicos, junto a un amarillito, este, Emma. No puedo asesinar. No, hombre. Es que, es que te lo ponen ahí a huevo asesinar, ¿no? Es en plan de que sepas que puedes. Límite de mandato para el canciller. A ver, eh, educación sexual. La verdad es que me da un poco igual. ¿eh? Me da igual, exactamente igual. Yo me voy a mantener ahí en medio. No, no vamos a... Pues se ha abolido la educación sexual. Tenía que haber votado en contra. A ver... Sexo, ¿qué es eso? Probetas, hombre, es el futuro. <laughs> impuesto para el café. A ver, vamos a aprobar el impuesto para el café. Es fundamental aprobar el impuesto para el café. No habéis querido, ¿eh? Sois todos, ¿eh? Solo el Partido Socialista y ha habido uno que no. <laughs> bueno, a ver qué quieren aquí. Derogar la ley 50? Ah, no. Servicio de ambulancias. ¿Quieren derogar la ley? Pero vamos a ver, por favor, ¿cuánto tiempo llevan intentando quitar el servicio de ambulancias? ¿Eh? Que luego te llega ahí un, un. un virus del SIDA, ¿eh? Y te. ¿eh? masivo y, y, te, <laughs> y te acaba con toda la población. Lo mantenemos, claro que sí. A ver, el año. A, eh, Alemania ha subido la población. Yo lo que quiero es que los ecologistas sigan subiendo. De hecho, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a llevar a Alexander aquí a dar... Es que estos nos van a hundir porque son globalistas. Y estos... Estos no. Vamos a hablar de... Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a intentar que Julian, que es un dios... Eh, libertad de prensa, es que esto nadie lo quiere. Joder, ¿pero ¿por qué? A ver, algo, algo capitalista. Vamos a, vamos a quedarnos con, con el voto capitalista. La liga de fútbol. ¿Quién no quiere la liga de fútbol? Vamos, a, vamos a, a por la liga de fútbol, ¿no? Vamos a hacer una liga de fútbol de verdad, como Dios manda. Venga, has recibido una pequeña donación de un simpatizante desconocido. Caray, oye, 30, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal, muchas gracias, amigo. Venga, Tim, eh, mm, tú. Vas a ir a. A Bayer 5. Y vas a. Vamos a decir. Vas a decir lo que hacemos en el parlamento, ¿eh? ¡27%! ¡Dios mío! ¡Uh! 26, 26, venga, a ver, explica en Bayer... Eh, tu trabajo en el Parlamento. O acusa al canciller, directamente. Lo has hecho muy mal porque es todo mal, todo mal. Venga, uh, no creo que haya funcionado. Liga de fútbol, vamos a aprobar la Liga de fútbol. Somos nosotros quien ha llevado la ley eh, para aprobar la Liga de fútbol. Claro que sí, todos menos los socialistas. Muy bien. Uh. Venga, y ahora tú, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a aumentar la felicidad, no. No, aumentar la felicidad, no. Mm. Vamos a alcanzar un presupuesto de... De 80. A ver, dejadme hacer el cálculo. 5 por 10, 50. No, pero no va a funcionar eso. 60. Es ambicioso, pero esto sí es posible. Venga, vamos para allá. Ojo, 27,69. Estamos a esto, a esto. No me veis la mano, pero vamos, eh, imaginaros los dedos muy cerquita. A esto de conseguirlo. Venga. Vamos, 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 vamos para arriba. ¡Sí! Somos el partido dominante, por Dios. Sí, los socialistas han subido. Pero bueno. ¡Eh! ¡Eh! Vamos a ganar. Hemos ganado. <laughs> licencia de taxi. A ver, ahora para qué me vale la licencia de esa. A ver, yo prometí, pero, pero la verdad es que me da igual. A ver si quiero una licencia de taxi. Vamos a mantenerlo. Eh, que nuestros votantes aspiran a tener una. Eh, fijaos, por primera vez, vamos a, vamos a ver si nos votan Alexander, a nuestro candidato. Estoy muy contento, ¿eh? Vamos a ver. Eh, Alexander, ¿pero quién no va a votar a Alexander? Es súper majo, Marlene. ¿eh? ¿Quién es esa? Venga, 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 venga. ¿Eh? Que ganamos, que ganamos las elecciones. ¡Es claro que sí! Vamos a ver, nacimos como un partido minoritarísimo, pero que éramos tres, acordaos, ¿eh? En el primer capítulo. Si no habéis visto, por cierto, el primer capítulo y los demás, vendos. O sea, lo ha visto todo el mundo, es el, el capítulo más visto de toda, de toda mi serie. Bien, eh, hasta ahora, hemos ganado las elecciones, mirad cuántos puntos negros hay por todas partes. Hasta una traidora de los amarillos ha, no ha votado a Marlene y me ha votado a mí. Claro que sí, ¿eh? hubiera sido la hostia que Marlene me hubiera votado a mí, pero no lo ha hecho. Y, y socialistas, incluso los, los verdes han dicho, pero vamos a ver, ¿quién, quién hay mejor que Alexander? Que el partido DUP, el alemán, ¿quién hay mejor? Nadie. Nadie, es imposible. Muy bien, ¿Sí? gracias. Ahora tenemos todo el poder y vamos a sacar adelante todas las leyes que no habíamos podido sacar y ahora sí podemos. Perfecto. Por ejemplo, eh, Julian, que eres un crack, un crack auténtico. Eh, control de la contaminación. Eh, los socialistas nos apoyan, ¿no? Pues dale. Bien. Tú, otro, por ejemplo, Tim. El límite de las emisiones de los vehículos. Claro que sí. Yo creo que estas dos leyes. Vamos a hacer, vamos a hacer hasta las siguientes elecciones. vale Porque, oye, me he venido arriba. Tampoco quiero hacer el vídeo muy largo porque quiero hacer que pese lo mínimo posible porque lo voy a subir con datos móviles. O sea, y lo cual es una locura porque ya sabéis que hay un límite de datos móviles que una vez te pasan las compañías te cobran más. No me quiero pasar. Voy por lo que pueda suceder, ¿no? Económicamente. Entonces, vamos a ello. Venga. Eh, umbral constitucional. Vamos a ver. Umbral constitucional. ¿Esto qué significa? Porcentaje mínimo de votos para poder ser elegido. Hombre. A ver. Eh, podemos abolir el umbral constitucional. Para que todo el mundo pueda ser elegido. Me parece a mí. Mmm. A ver, nosotros nos vamos a mantener ahí, por lo tanto no va a salir, no va a salir. Eh, se, manten, se mantenía. A ver, vale. 30%, Dios mío, pero si es que, es que ¿quién, nos, no, ¿quién no nos va a querer? De hecho, hemos alcanzado el presupuesto de 60, somos la hostia. A ver, ¿quién lo ha hecho mejor en la historia? Cada mala acción llevada a cabo incrementará el nivel de corrupción en tu país. Pero vamos a ver, ¿quién ha dicho corrupción? Si somos un partido limpio, se está demostrando. ¿Quién nos puede acusar a nosotros de corrupción, si somos los mejores? A ver, Alexander, vas a ir a, a aquí, vas a ir ahí y vas a decir, sí, sí, aquí. No puedes. ¿No puedes? ¿Por qué? Porque eres el candidato supremo, ¿o qué? Laura, a ver que valga para algo. No puedes tampoco, no tengo dinero suficiente, ¿no? Vale, claro, ya me lo temía. Bueno, va, vamos, a, vamos a ello. Mantenimiento de las carreteras. Pues la verdad es que a nosotros nos da igual el mantenimiento de las carreteras. De hecho, si no se mantiene, mira, lo estamos aboliendo. ¿Eh? Somos en la legislatura donde, donde vamos a dejar las carreteras rajarse por completo, ¿eh? Desde el principio de la carretera hasta el final. No en línea recta, porque si no, quedaría demasiado bonito. Venga, vamos a ello. Eh, licencia de conducción. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a, vamos a anular la licencia de la conducción. Queremos que los niños de 8 años conduzcan. Queremos que tengan el derecho a, a conducir. Claro que sí. Los niños de, y las niñas de cuatro años, ¿eh? que sus padres los monten en el coche y le digan: acelera, no llegas al suelo, A, pero acelera, aprieta el pedal. ¡No llego! Dale. <laughs> Coge el volante, que ya aprieto yo desde el, desde el asiento de copiloto. A ver, parques nacionales, esto lo hemos propuesto nosotros, creo, ¿no? No. No, si no, no lo hemos propuesto nosotros. Pero lo vamos a probar porque nos gusta. Los parques nacionales nos gustan. A todos. Hombre, aquí no le gusta la hierba. Del campo. ¿eh? No nos pasemos listillos. A ver, tasa de autobús escolar. Pues no nos gusta la tasa de autobús escolar. Queremos que la gente coja el autobús escolar sin pagar nada. Claro. A ver. Eh, Impuesto al alcohol. Control alimentario. Eh, eh, eh. Aquí llegan las cosas interesantes. ¿Qué está pasando aquí? Control alimentario. A ver, Nora. ¿Dónde está eso del control alimentario? Tasa portuaria. Subsidio agrario. ¿Dónde está el control alimentario? Impuesto al alcohol. Hombre, a ver, hace falta un impuesto al alcohol, eh. Hace falta un impuesto al alcohol. A ver, ¿queremos impuesto al alcohol? Sí. Sí que queremos un impuesto para el alcohol. Venga, claro que sí. Esto va a bajar al 15%. Me parece. Venga, vamos para allá. Eh, impuesto al café. A ver, sí que queremos poner un impuesto al café. Queremos ponerle un impuesto a todo. A todo. Que eh, si tú pisas la acera, vas a pagar un impuesto. Pues no, pues mira, no, no les ha molado a la gente. Eh, control de la contaminación. Esto es súper importante. Venga, vamos a darle. Venga, socialistas. Ya ha habido un socialista que votó que no. ¿Por qué? No hemos podido cumplir. Necesitamos más apoyo todavía. Más, mucho más. Venga. Eh, uy, 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 uy. Nosotros hemos sacado mucha, mucha pasta. Mucha, mucha, mucha pasta. Venga, Alexander, vas a ir a, a donde vaya más la gente. Ahí. Y tú. Laura, vas a ir a. Aquí, a que te despelleje en viva. Eh, claro que sí. Venga, financiación de los partidos. No, no creo que sea correcto. Eh, ya tenemos bastante dinero, ¿no? <laughs> Yo sí. Ah, claro que sí. Venga, vamos hundiendo a los rivales. A ver. Pena por robo. Eh, bueno, a ver, está bien, ¿no? Que, que la gente. No, no, mantenemos la pena por robo. Está a punto de abolirla, señores. Vamos a ver. Está bien que la gente que roba, bueno, pues se le meta en la cárcel, ¿no? Impuesto al alcohol. A ver, por favor, quien vote en contra es un puto borracho. He dicho puto, perdón. <laughs> Uy, lo he vuelto a hacer. Se declina. Nada. Eh, este, ¿quién es este? Uy, 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 el candidato del Partido Socialista, Félix, no quiere, no quiere nada en absoluto. No le mola eh, la idea. A ver, es comprensible. Bibliotecas públicas, mantenemos las bibliotecas públicas. Yo quiero tener un sitio al que acudir. Uy, menos mal, ¿eh? Estos socialistas, de verdad, se están hundiendo con todo el equipo. No me extraña, no me extraña que yo tenga el 31,64 y subiendo. A ver, límites de las. Esto va a ser una dictadura. Límites de las emisiones de los vehículos. A ver, esto es súper importante. Si no se hace ahora, se hace más tarde. Venga, vamos a ello. Aprobamos. ¡Ey, ey! Si no lo aprobáis, os vais a quedar solos. Bien. Pensáis que no, pero todo esto que está pasando me beneficia. Nos beneficia a vosotros también, que sois seguidores del dub. Venga. Eh, pues el banco, la prisión, la iglesia, eh, la prisión. Me molan las cárceles, eh. Vais a estar todos. Voy a meter a todos, a todos en la cárcel. Voy a eliminar la disidencia en el. No, hombre, no. A ver, seguimos peleando por la democracia como. No, como se ve ahora de representación de partidos. Yo quiero que todo el mundo vote y, y, y nos vayamos. El final del juego sería cojonudo en plan de eliminamos la representación de partidos y ponemos una democracia. Sería, sería la leche en plan de eliminamos la representatividad. Eh, que la gente vote, que sea una democracia y no una representación de partidos. Sería la, la, la hostia, vamos. Alcanzar el presupuesto, no, no, esto no lo voy a conseguir. Aumentar la felicidad, tampoco. Esto sí lo voy a conseguir. Claro que lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir porque yo aquí voy a decirle a Julian, que es un dios, que mmm, haga el impuesto de la circulación. No puedes. Si sí puedes, claro que sí. Esto es lo que vamos a votar. Vale. Y en PRO 6, eh, vamos a abolir un impuesto. No. Vamos a hablar bien sobre una ley. Ahora que nos dejan, speak good about law. Eh, ah, mensaje de dirección a la nación. ¿Qué es esto? Vamos a darle. Mola. Uh, 33,39. 34. Vamos a barrerles. Señores, lo siento mucho, pero vuestras políticas os han llevado al desastre. Gente, vamos a dejar por aquí la partida, ¿vale? Eh, ahora, bueno, os toca una, que mínimo, ¿no? que una pequeña explicación de por qué he tardado más de 140 días, me da vergüenza decirlo, 140 días en... Pero que sepáis que no ha sido mi culpa, que hay una buena explicación ahí, de hecho os la voy a dar 140 días en subir el siguiente vídeo. Eh, no ha sido por nada, había una empresa en España, si no sois españoles, hay una empresa en España de telecomunicaciones que se llama Maldad, M de Maldad. Eh, que, que bueno, es un desastre auténtico. Eh, yo vivo en zona rural, entonces eh, el Internet en sí, cuando yo subía los vídeos, funcionaba dos días de cada siete, además literalmente, eh, os lo juro, dos días de cada siete, pero eh, bueno, funcionaba, a fin de cuentas, oye, po o podía ir a casa de, de mis padres que tienen un Internet con otra compañía porque pueden tenerlo, porque en su casa viven en ciudad y hay libertad para elegir la compañía. Yo en mi casa no, no tenía libertad. Elegir la compañía, tenía que ser la, la, la compañía Maldad Telecomunicaciones, y, y bueno, pues, eh, no, pues eso, ¿no? Entonces eh, me iba mal cuando me iba, y bueno, pero podía ir a casa de alguien. ¿Qué pasa? Que de repente hubo una tormenta inmensa en mi zona, pero inmensa, ¿eh? cuando aquí en España hubo como siete tormentas seguidas. Pero terroríficas, que caían árboles, piedras de, los, de las montañas, eh, se hundían carreteras, o sea, de verdad, no os imagináis eh, donde yo vivo, que es Asturias, eh, terrorífico. Bueno, pues eh, tiró un, un poste de teléfono. Entonces, desde entonces, no tuve, no tuve internet durante, espera, que lo digo, ¿eh? dos meses, dos meses, no lo repito, dos meses sin teléfono fijo sin internet, poniendo demandas, ¿vale? Al final me devolvieron el dinero, menos mal, eh, M de maldad, pero yo llamando todos los días diciendo, oye, tal, venga, venga voy a parar de llorar. El problema, eh, yo me, me cambié de casa en ese momento, dije, bueno, pues justo el día, dos días antes de que me cambié de casa, fueron y lo arreglaron. O sea, es que me, yo había dado de baja ya internet, eh. Internet y todo, ¿eh? con la compañía dije a tomar por, por el saco, no, no, no os quiero ni ver ni en pintura. Entonces me mudé, me mudé a la que es mi casa actualmente, que es maravillosa y estupenda. ¿Qué pasa? Que a los dos días de mudarme eh, hubo un desastre a nivel global que no puedo decir en el vídeo porque ya sabéis lo que pasa eh, pero sabéis cuál es un desastre entonces eh, me, no me dejaban salir de casa ni podía contratar una compañía de teléfono que no fuera ojo espera lo repito que no fuera M de maldad ojo eh qué pasa que yo particularmente yo me niego ya literalmente me niego a contratar a M de maldad bajo ninguna circunstancia entonces oye que es que no tienes internet me da igual Mira, no me importa. Ya contrataré una tarifa de móvil más grande para poder navegar un poquillo y, y, y bueno, no sé si me dejará subir un vídeo porque esto va a ser súper largo, pero bueno, eh, a, ver, a ver cómo lo monto ¿eh? porque tengo que editarlo un poquillo y ver, y ver cómo conseguir. Eh, no va a ser la mejor calidad. Eso ya os lo digo. Pero ese es el problema que llevo. Dos meses, eh, dos meses y algo, entre la mudanza y que luego ha venido el problema mundial, pues... Que, que no puedo que no puedo llamé a una empresa una empresa oye pues que no es m de maldad y le dije oye que, que, que quiero que me vengáis a poner internet y me dijeron no no puedo, no podemos eh, por qué pues porque no podemos porque tiene que ser m de maldad pero usted no puede elegir dónde vive digo joder, nunca puedo elegir dónde vivo caray por qué porque no vivo en ciudad Así que es verdad que yo no algún día os lo explicaré el por qué pero bueno Dicho esto, esta es la explicación súper larga y maravillosa de por qué eh, no he subido tantos vídeos. Y eh, bueno, eh, voy a dar saludos a tres personas que me han dado muchos ánimos eh, durante todo este tiempo. Me han preguntado, se han interesado, que son José Rocha Silva, muchas gracias, amigo, eh, por, por seguirme, por tener paciencia, por continuar ahí eh, aguantando, ¿no? Eh, espera, vamos a esperar a ver cuándo este. Gamer va a subir el rurro, Gamer este va a subir un vídeo. Gracias, Eliana Cabrera, también por tus ánimos. Y eh, bueno, tiene el nombre, aunque son números y letras. 7O, 81A, 5C. Gracias, no te preocupes, míralo, aquí lo tienes el vídeo. <laughs> ¿Vale? Y, joder, genial, muchas gracias, sois la hostia, ha crecido muchísimo el canal. Eh, de las eh, éramos, éramos cinco amigos y yo y, y, y bueno son 50 personas o, o más ¿no? a lo mejor cuando veáis este vídeo o menos no lo sé eh, pero muchas gracias a todos y gente os dejamos os dejo la pregunta ringworld celeste surviving mars decidme aparte de esto que hemos ganado las elecciones chicos